Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Baldur's Gate 3. ¡Ole! Vamos a continuar la partida, que lo dejamos en un momentito bastante intenso. Rescatamos a Lysel. Lysel. Vale, nuestra Daddy Yankee, que diga Girls. ¿Cómo es la raza? No sé qué Yankee. Girls. Ostras, no me acuerdo cómo se llama la raza, tío. No sé qué Yankee, tío, ¿no? La raza, ¿no? De ella, ¿no? Ahora ponemos al día mirando el diario. Girls Yankee. No me acuerdo la raza, tío. ¿Cómo es exactamente? Vale, la rescatamos. Derrotamos a estos dos que la tenían preso. Que eran de otra raza también que no sé pronunciar. Hasta que no me haga yo. Hasta que no juego unas cuantas horas más. Vale, aquí cosas actualizadas. Mira, Git Yankee. La otra de Yankee. El guerrero Git Yankee. Encuentra a Zorro y habla con él. Lysel se ha unido al grupo. Dice que en un crash Git Yankee nos pueden curar. Un Tifling. Tifling, vale, la otra raza. Tifling. Llamado Zorro ha visto Git Yankee si podría saber algo más. Ok. La isla enjaulada completada. Las armas abandonadas completada. Voy a haber puesto el título este. Sí, voy a ponerlo. Voy a apuntármelo aquí, gente. Un segundo. A ver, espérate. A ver si sé escribir. Cambió el título que había puesto al rescate o algo así. No sabía qué título poner. La cura Git Yankee. Lo mismo de antes, sí. Es exactamente lo mismo. Y extirpar el parásito, o sea, también se ha actualizado. Puede haber varias formas. Y aquí dice pues que Lysel pues ha propuesto una solución. Ya está, ¿no? Mostrar el mapa. No se puede mostrar porque no está. O sí. ¿No muestra? No muestra, ¿no? Vale. Vale, pues por aquí salta una escena, aquí arriba. Podemos viajar rápido o ir andando, porque también está aquí al lado. O sea, era por aquí, por este caminito creo que era, gente. Creo que era por aquí. Hay una puerta ahí o algo. Y al acercarnos aquí, saltaba la cinemática, ¿no? Todavía no ha saltado. Ha hecho un automático el juego. Vale, pues nada. ¿Por qué no salta la cinemática ahora? Ahí es salto, pero claro, saltó cuando no teníamos a Lysel. Ahora. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Perrito bonito! By the nine hells! Open the gates! Vale, directo al combate. Me toca. Vale,
Esto está guay, ¿eh? Pero, ¿dónde lo puedo tirar? Es un ataque de área, tío. Tiene que estar al lado mío. Ah, está bien para defenderse, ¿eh? Y esto también es para las criaturas cercanas. Vale. Voy a ir a por el arquero este. Va a dar mucho por culo, tío. Sí, lo veo. Debería subir, tío. Gente, teníamos que subir aquí. Que tenemos todos los personajes de a distancia, tío, macho. No, grasa no, perdón. Me he confundido. Que me he confundido, he dicho. Anula. ¿Por qué no lo anulas? Que estoy anulándolo. Ah, vale. Vamos a tirar la rata esta otra vez. A ver si la puedo sacar aquí al lado y los contagio a todos, gente. Estaría guay, ¿eh? Ya por ahí. Aquí en alto. Te vas a cagar, maldito. Cuidado con él. Hostia, ¿qué ha pasado? A ver, yo estas cosas no las entiendo. Están ellos en guerra entre ellos, tío. Los Tieflings con los Goblins y tal. Pero, y van todos contra nosotros, tío. No sé si matando a unos primero o algo, tenemos preferencias o yo qué sé, tío. Vamos a hacer amigos. Vale, tú también te vas a poner desde lo alto, aunque podrías ir a daguitas también. Pero bueno, yo creo que quedándome arriba estaría guay. Bueno, Dios, qué pepinazo me acaba de meter, chaval. ¡Qué pepinazo! Vale, la ha derribado, pero no la ha matado, ¿eh? Menos mal. Vale, esta tiene que correr también. Sí, vale. Acción adicional. Esta, ¿eh? ¿Puedo pegarle directamente? ¿Qué dice? No tiene suficientes puntos. Claro, pero si me arrimo. Bueno, me voy a poner en su espalda. Y ahora puedo pegarle, ¿no? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Te vas a cagar! ¡Osco! ¡Mierda! ¡Con un 80%! ¡What the fuck! ¡Hijo de perra! ¡Qué cabronazo, eh! ¡Hostia, tío! ¡Un 80%! Con lo bien que me estaba saliendo eso, eh. There is no
escaping the blade. ¿Ese es de los buenos? Este es de los buenos, ¿no? Sí. Ese es de los buenos, gente. Vale, aquí hay gente de las buenas también, sí. Vale. Sí, sí, estos son buenos, gente. Vale, pero es que me deja atacarles. No entiendo nada, tío. Bueno, yo voy a ir a por estos, tío. Ya está. Bien. Y ahora voy a por este. No me jodas, tío, con la pifia de los huevos, tío. Cachis en la mar, salada. Este no pone que esa distancia. No, no, es que esto. A ver, a ver. Es que este me confunde, a ver. Este se prepara, ¿veis? Pero luego cuando intento tirar aquí, ¿veis? Como que falla o algo así, ¿no? Ok, no entiendo este conjuro. Manos ardientes. Extiende los dedos y disparas fuego. Prende cualquier cosa inflamable e inflige. No sé, tío. Acabo de perder el conjuro, tío. Joder, con el guarguito este. Vale. Son cosas que no puedo entender. ¿Por qué tiene tan poco porcentaje, tío, estando de frente? Ay, la ratita, gente. Vamos a por este. Infección. Ay, infectaico. Hop. Hop, en una distancia corta. Un saltito, ¿no? Hijo de perra. Ay, vale, vale, pues no me la ha matado. Ah, maldito. Tormento. Tranquilito, ¿eh? Voy a ver si lo puedo dejar inconsciente y luego le meto para ver si gano. A ver. No ha hecho nada, ¿no? Y no, encima no le quita nada. No entiendo. Mira, capullo. Bueno, esta pelea, ojito, ¿eh? Vale. Ahí, estocazo. Cabroncete. Vale. Ah, vale, pero esto no sale en el rojo, pero. Ah, vale, vale, vale. Pero, vale, no puedo atacarle. Pues no sale en rojo, sale en verde. Bien. Vale, entonces sí que solo bueno, gente. Cinco.
70. ¡Buah! ¡Criticazo! ¡Yes! Chan, 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 chan. No me falles, pero ¿quieres parar de fallar? Que haya fallado dos veces. Tía. Jope, tío. Te me das turno de dos. O sea, que favorito, ¿qué pasa? ¿Que puedo tirar a uno o qué? ¿Por qué sale ahí? ¿Por qué sale? No sé. La ha matado, ¿no? Ah, la ha matado. Vale, rayo de escarcha y encima lo tumba. Ese es buenísimo, ¿eh? Esa magia, tío. No sé por qué desapareció ayer esto. Bueno, estaba apagando el fuego, ¿os acordáis? Vale, ya ves, ya. Toma. Con un 91 de falla, tío. Bueno, la metió una. No está mal. Ah, es la rata, coño. Picia. Pues menos mal, porque tenía 3 de vida. Menos mal, teníamos 3 de vida, ¿eh? Uf. Hay que ir a por este cabroncete. ¡Esa! ¡Toma ya, maldito! Vale. Podría introducir esto, ¿no? A ver. Por probarlo, gente. A ver si lo puedo. Objetivo no válido. No entiendo muy bien yo lo de introducir. Yo creo que es para imbuir, ¿no? Acorralar. Nada, no puedo. Pues lo empujo. Toma. Tira para allá. Witness the might. Grande, sí señor, criticazo. Esto va a intentar. Está saliendo todo a pelle de boca. Ahora solo falta que Foforiel elimine a ese maldito goblin y no haga pifias. ¿Vale? A ver si puedes con él. ¿Va? Venga, va. Eso es, grande, guapísima. Queda este capullo, ¿no? Toma. Asqueroso. ¿Queda alguno? Queda alguno por aquí, ¿no? Este. Vale, Astarion. Vale, me vale. Ahora, digo, ¿quién va? Era la rata, tío. Ah, pasamos los turnos. Que se nos cargue este. Claro, se lo carguen ellos mismos. Que está ahí arriba de la piedra. O nosotros, desde aquí arriba. ¿Lo vemos? No lo veo. ¿Y si me muevo aquí? ¿Lo veo? Ay, espérate, que tengo. Ahí estamos. ¡Talo! That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Grande, ¿no? Bueno, no ha sido muy difícil, gente. ¿Estamos? Vale, habrá que ir para allá y hablar, ¿no? Lo primero, grabar. Eso.
Es sagrado. Después de una pelea, gente, es sagradísimo. Arco de Goblin. Espérate. Cierra. No sé si es mejor este. ¿Eh? Es igual, ¿no? Sí. Bajamos, por favor. Por favor. Joder, lo que tiene este. Un bastón ritual. Esto que lo coja este. Este es, parece mejor, ¿no? Un dado de 6 en vez de 4. ¿Veis? Qué guay, claro. Un dado de 4 caras. Claro, es un prisma, tío. Una pirámide. Claro. Qué chulo. Vale, este, el otro. Ah, porque tiene la daga. Está comprando. ¿Por qué está comprando con la daga? Vamos a ver. Que he puesto. Ahora. Esto es lo que yo quería ver. Vale, es lo mismo. Vale, vale, vale. A ver, no sé. A veces que falla, tío, lo de cambiar. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué sale eso así ahora? Hola. Cuidado con el hielo. ¡Oh! ¡Guantes de poder! Estos guanteletes están bendecidos por la sacerdotisa Tripas y ayudarán a quienes porten la marca de la deidad absoluta en sus carnes. Pero traerán la perdición a los impíos que intenten adueñarse de su poder. Esto me recuerda al set de armadura del Divinity Original Sin 2. ¿Cómo se llamaba el malo, tío? No me acuerdo de su nombre, tío. Pero te la ponías y estás como con una maldición o algo así. ¿Os acordáis? Que ibas recogiendo todas las partes de armadura por todo. Rivelón. He echado dos manos. Esta podría ser útil para Leicel. A ver. Leicel, cariño. ¿Dónde está esa arma? Es esta. Esta sí que es mejor que la que tiene, ¿eh? Sí. Esas dos manos igual. Lo veo. Y esto. Pues no sé qué decirte. Es que no tiene nada equipado esta tía. No tiene guanteletes. Ah, verdad, no tenemos guanteletes, tío. Me da miedo ponérmelos, ¿eh? Por lo que ha dicho, tío. ¿Qué hacemos? ¿Me los pongo? ¿Eh? ¿Pasará algo? Miedito me da. No sé si es simplemente una frase, tío. Pero traerán la perdición a los impíos que intenten adueñarse de su poder. Las criaturas que sufren el impacto de un ataque pueden recibir un penalizador de un D4 en las tiradas de salvación y las tiradas de ataque. Sufren el impacto. O sea que podemos tener una penalización cuando nos atacan. Exactamente. O las tiradas de ataque incluso. Pero claro, ganamos en nada. ¿Dónde está aquí la armadura? ¿No tiene armadura? ¿Qué, tío? Pero no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué gano yo con esto? A ver, quítatelo. 5, 5, 3, 2, 10. Quítatelo. Que te lo quites, tía. Coño. Vale. Aquí, esto. Las tiradas de ataque a distancia o cuerpo a cuerpo del enemigo
han de superar tu clase de armadura para que te hagan daño. Oh, interesante. Vamos a ver. A ver si cambia algo aquí. Es que no veo que cambie nada aquí. Entonces eso es lo que me extraña. Y no sé, no me cuadra esto. No me lo voy a poner por si acaso, tío. No sé. Ya veremos a ver cómo lo hacemos esto. Cimitarra Goblin. Remira. ¿Hola? No quiero hablar, quiero... ¿Está hablando con alguien? ¿Hola? Terminar, deja eso. Vale. ¿Deja qué? ¿Quién me ha dicho eso, tío? No sé. A ver, remira. Es que me dice, deja eso. ¿Quién, tío? No sé lo que es. Es que ni lo veo, o sea, a ver. ¿Es esto? No, no sé lo que es. Ah, es ahí dentro, ¿no? No, es aquí. ¿Dónde es, tío? No sé. Remira. ¿Qué cojones, tío? Osco. Nada, esta. Tenedor de metal. Vale. Se ha equipado esta al final la... No. Voy a ponerle el hacha esa, ¿no? Este. ¿Por qué no te la pones? ¿Por qué no te la pones? Vamos a ver, tío. Hago doble kick y no se la pone, gente. Ah, espérate. ¿Con esta espada voy a llevar un escudo? Por, espérate. Si es a dos manos. Si es a dos manos, ¿por qué le deja ponerse otra cosa aquí? ¿Un madaguita o algo? ¿Qué? No. Será un escudo. Pero es que si es a dos manos, no tiene sentido. Sin embargo, esta cuando la equipas, puedes ponértela. Ocupa los dos huecos, quiero decir. Y esta, la daga. La lanza esta que hemos pillado. Vale, la lanza también es buena, ¿eh? Creo que va a ser mejor, ¿no? Que esta mierda. Oh. Sí, acometida. Y esta tiene atravesar. Atravesar, y esta tiene. Atravesar. Vale, promesa mortal tiene esta, ¿no? Cuando la lanza falle su objetivo, el siguiente ataque de quien la porte se hará con desventaja. Pero son cosas malas, ¿no, tío? Lo que me dan aquí. Cuando la lanza falle su objetivo, o sea, si falla, el siguiente ataque de quien la porte se hará con desventaja. O sea, encima que fallas, eso sí, tiene que quitar pues un huevo, ¿no? El primero. Y aquí te dice, no puede llevar dos armas, ¿veis? A lo mejor por llevar dos armas. Pero es que aquí lleva el arco también esta tía, ¿eh? Son clases muy raras, tío. Son clases muy raritas. Espérate, vamos a equipar a los personajes porque tenemos algunos anillos, creo, nuevos o algo, ¿no? ¿O no? ¿Alguien tenía un anillo? Pues yo creo, pensaba que sí. A ver, esto. No hemos cogido nada. Creo que no, antes. Pues me parece que no. Pensaba que había pillado algo nuevo, pero... A ver... No, pensaba que no. Aquí hay un arco nuevo. Estos, pues son iguales. Sí. Ah, vamos. Un amuleto, tío. Ah, amuletos. Porque pensaba que tengo uno ya. Espérate. Sí, amuletos habían. Sí. Este es de venta y este tiene que tener algo. Hablar con los muertos. Voy a dárselo a este entonces, que es mago. ¿No? Eso es, me mola.
Me parece estupendo. Vámonos. Gente, voy un poquito lento. Lo sé, ¿vale? Me cuesta. Vale. Está pasando la máquina de limpiar las calles. ¿La estaréis oyendo? ¿Por qué ahora cuando hago esto me sale esto en amarillo, tío? No sé. No sé si salirme del juego y entrar. Voy a hacerlo, tío. Es un poco molesto. Voy a recargarlo con F8 y ya está. A ver si así se arregla. Es un poquito molesto eso. A ver si se arregla. Vale, ya se ha arreglado. No, no sale. I blame you for locking us out, leaving us to die. Vale, tengo gente detrás, ¿no? Aquí. Arca y el Aegis. Estarán arriba, ¿no? There are children here, you fool. We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable. Permitiste que se llevasen al druida. Los trajiste directamente hasta nosotros. Vale. Donde hay un goblin siempre hay 10 más. Me largo antes de que aparezca la horda. Acaba de terminar el combate y ya tienes ganas de empezar otro. Relájate, hombre. ¿Un druida? Estos goblins no han capturado a ningún prisionero. Pues para cuando quieran. A ver, acaba de terminar el combate y ya tienes ganas de empezar otro. Tranquilito, eh. Easy. Man. Cuernitos. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Vale, vale. Ojito que podemos darle cañita. Golpear al tiefling. Intenta tumbar al humano de un golpe. Persuasión. La violencia no nos devolverá a la gente que hemos perdido. Paraos y pensad. Lo más sensato es persuasión. Para eso me la puse. Oh, un 12, tío, me pone. ¡Ay! ¡Toma ya! 15. You're right. There's too much at stake. Hasta no está en contra ni queda de acuerdo. Worried about your precious eyes. The both of you. Enough. Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Bueno, vale. Hemos calmado aquí. Hemos apaciguado la los ánimos del pavo este. Bueno, supongo que podamos hablar con toda la peña que por aquí, ¿no? Vale, ahora simplemente parece que Al no funciona. He recargado y ahora es que no funciona, gente. Ah, mira, la ratita sigue con nosotros. Este no ha muerto. ¿Veis? No, no me va, tío. ¿Pero esto por qué, tío? Ahora no va el Alt, gente. Míralo, no me va. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you. ¡Eh! Que no he hecho nada, no he hecho nada. Te lo juro, que no he pulsado, eh. No he pulsado nada, eh. Se ha saltado algo, eh. A ver. Se ha saltado algo, ¿eh? ¿O no? ¿No? Me da la impresión de que se ha saltado algo, ¿eh? Me llamo Fabriel. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Vale, no tengo ningún problema con los druidas. ¿Por qué os obligan a iros? ¿Esos goblins han atacado más veces?
No me quedo. Bueno, ¿por qué os obligan? There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Vale, ese ritual, ¿no hay forma de convencer a los druidas para que lo detengan? No. I've tried. Corga, their new first druid, won't even see me. Vale, podríamos ir a hablar con ella. I know it's not your business, but she owes you for saving this. Qué guapo, no había dado cuenta, tío, así de los ojos, tío. Como si tuviesen fuego, ¿lo veis, tío? Time to prepare, if nothing else. Vale, salvar a los refugiados. Vale, veré lo que puedo hacer. Veré lo que puedo hacer. Really? We're messengers now. Tranquilízate, ¿eh? We owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Vale, pero espérate, no te vayas porque iré a hablar contigo del sanador. Find me in the cave. Ah, hostia, ¿qué ha pasado? I need to let people know we're moving. Un error, gente de... Uy, se me ha ido la mierda esto. Vale, gente, he tenido ahí un... Bueno, se va a las cuevas. Ahora hablaré con él. He tenido un craseo. Por culpa del Vulcan me ha puesto el error. Y le tiré TX12. We must move quickly and find this Zoru. Vale. Busquemos a ese tal Zoru. Por lo menos deberíamos buscar a un sanador mientras estemos aquí. Vámonos, podrían llegar más goblins. Sí, pero podríamos buscar un sanador de mientras. You would dare waste our time. We seek Zoru by condition of our partnership. Deviation means your death. By either the tadpole's doing or by mine. Tranquilita, ¿eh? No te pases que te echo el grupo. Loca. Esto no será robar, ¿no? Vale, no sé si hablar con la gente que hay aquí arriba. O ir a la cueva. Espérate, venga, vamos a ver aquí. Hola. Ah, mira, aquí hay un paso. ¿Qué le pasa a estos? Hostias, ese es Canon, se ha muerto. Memnos, Elegis, a ver este. Continuar, secuencia cinematográfica pendiente. Uy, está bugueada, pobrecita. Someone's going to pay for this. Arca, no, wait. What are you doing? Se va, tío. Va a buscar venganza o algo. Hostia, que la lía. Ah, yo no me meto en sus asuntos. Vamos a robar. ¿Está como, el cofre como de robar, gente? ¿Puede ser? Sí, está como robar, tío. Esas manos. Sí, vale. ¿Y no puedo robarlo, tío? ¿De algún modo, gente? O sea, en plan sigiloso y tal, así. Sí. Bueno, tampoco es gran cosa esto, ¿no? No, no es gran cosa. Encima no vale nada. Este arco, sí. No tenemos competencia para un arco largo, ¿eh? Joder. Yo que me había puesto este para coger todo tipo de arcos y ballestas. Arcos largos o armas marciales. Ya sé por qué es marcial o algo así. Va, igual, me lo pillo, gente. Toma por saco. No me has visto.
Y ahora te voy a hurtar a ti. Ahora verás, te vas a cagar. Te voy a quitar esa flauta que tienes. Ay, que no sé robar, espérate, ¿cómo se roba esto? No sé, no puedo robar. Ay, coño, que estoy moviendo. ¿Esto qué es? ¡Ay, que se me ha bugueado! ¡Que para! Se ha bugueado esta mierda. ¿Qué es esto? Ahora no ves aquí. Vale, me rellena esto, ¿veis? Eso es que... Conseguido. Uy, pero va con tirada, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Yo la verdad es que los Divinity no robaba nada, tío. Era muy malo haciendo esas cosas. Pero claro, me recomendasteis. Recuerdo que dice, robando, tío, vas a... Quita esto, tío. Vas a conseguir mucho dinero, claro. Rica. ¿Qué? 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 What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Combate contra quién? ¿Contra el Aegis? ¿Hola? ¿Quién es esa? Gente, ¿qué pasa aquí, tío? No sé ni dónde está, a ver. Aquí va, hay varios. El Aegis, Kaldani y Rika. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, espérate, que me he traído la movida. ¿Que me ha pillado robando o qué ha pasado aquí, tío? Recuerda que en el Divinity te registraban, entonces tienes que soltar el objeto para que te registras y luego cogerlo. ¿Os acordáis de eso? Eso es lo que hacía cuando robaba. Porque si no te registraban y te pillaban. Vale, pero no entiendo qué está pasando aquí ahora, tío. No sé si ha sido por la cinemática anterior de los dos estos que están con el cadáver. Esta es el Aegis, ¿eh? Me ha pillado. ¿Qué ha pasado, tío? ¿O he tocado el cadáver o algo? Me ha pillado robando algo. No puede ser, gente. Me ha pillado robando. He metido la pata hasta el fondo. Vamos a ver. Pero vamos a ver. El robo ha salido bien, pero ahora al moverme, gente. Vale, menos mal que hay varios guardados rápidos. Esto ha sido antes de hurtar, ¿no? ¿Estoy en cargar o en guardar? Cargar. Voy a coger este. No voy a registrar ni el cadáver, gente. Tiene que ser eso, pero no lo entiendo. O sea, ni me ha preguntado, ni me has... ni me ha registrado, quiero decir. A ver si le he robado o no lo he robado. Y de repente al movernos nos ataca. No tiene sentido, ¿no? No sé, yo creo que eso no tiene sentido. Bueno, estoy oyendo también que el juego tiene muchos bugs. Y... no sé. Vale, tiene que ser eso, ¿eh? Sara ni se está moviendo. Voy a hablar con ella. Glad you made it inside. Doubt we'll be safe here for long, though. There'll be more coming. Goblins hunting packs. Vale, es que no me pueden amistar con ellos porque son los Tiefling y me acaba de mandar una misión en el jefe de estos. Desde esta posición se podría contener una horda de goblins. ¿Por qué no probáis suerte en el camino? ¿Tienes miedo de un puño de goblins? Patético. Desde esta posición se podría contener una horda de goblins. Maybe, but we're not fighters. If they broke through, it'd be a massacre. The sooner we leave for Baldur's Gate, the better. Vale. ¿Estamos muy lejos de la ciudad? If the road was clear, a 10 days walk maybe. Una decana de distancia. But while the goblins are out there, it might as well be the other side of the world. Vale. Hostia, pues cuidadito al robar, ¿eh? Ya habéis visto que ni me ha registrado ni nada. Ni ha preguntado a la tía. Ha ido a por mí, se ha dado la vuelta. ¡Hala! La tomas por saco todo, ¿eh?
A ver, Rika. Not now. Please. ¿Qué te pasa, hija? Está afligida, no. Ah, mira, podemos pasar por aquí. No había visto el puentecito este. ¿Y esta ardillita? Timber, hola. No puedo hablar con ella, ¿no? Chip, chip. The squirrel lunges at your foot. Ah, sí que tengo el trato con animales. A ver, estudiar el comportamiento de la criatura. Vamos para allá. Bien. You follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Hmm. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Dar una patada, reprenderla con un chasquido de la lengua. Intimidación, persuasión, como siempre. Va a fallar. Lo veo, lo estoy viniendo, voy a fallar. Lo veo, lo veo. Uy, es suerte. Estoy teniendo suerte, la tirada, ¿eh? Before twitching her ears. Compromise. She spins in short arcs, indicating which of the trees are hers and to be left alone. Está marcando su territorio la ardilla. Week of warning. Break the rules and there will be trouble. She scurries away. ¿Me está vacilando la ardillita? Gente, ¿me está vacilando? ¿Ardillita del demonio? ¿Qué estás diciendo? ¿Que no puedo arrimar aquí? ¿Eh? ¿No tenemos que tener la habilidad esa de pet para hablar con los animales, gente? Hay alguien aquí, un enemigo, Osgo asesino. ¿Dónde está, tío? Está por aquí cerca, ¿no? Hostia, ¿qué está pasando ahí? Aquí. Hostia, se ha cargado a alguien ese. Vale, no me da tiempo a salvarla. ¿Dónde está? Vale, lo veo, pero voy a fallar. Gente. Vamos a ver. Coño, está a correr, pijos. ¿Vamos? Estoy dando la orden. Vale, bien. ¿Hay dos? Oye, no es por nada. Es un bug, ¿no? Estaba aquí y de repente estaba aquí. Yo no lo he visto moverse, tío. ¿La habéis visto, gente? No sé. ¿Desde aquí lo veo? No, desde aquí no lo veo. A ver. A ver si se mueve. ¿Se mueve para darle? Sí, ¿no? Pero es un 30%. Vamos, dale. Muévete. Vale. Ah, que es la rata, coño. Me pensaba que era la Isel. Digo, qué pocas cosas que tiene. Vale, era la rata, tío. Ratita. Sal, ratita, quiero verte la colita. Apogado.
Vamos a probar la lanza esta. Bueno, está solo este. O sea que se va a cagar ahora. 30%. Bien, buenísima esa, tío. Y ahora este. ¡Toma! Y no ha fallado, tío, con un 40 y pico. Grande, ¿no? Perfecto, tío, perfecto. A dagazos. ¿Qué haces? ¿Por qué le mete por arriba, tío? ¿Por qué se ha subido para meterle, tío? ¡Oh! Y subida de nivel. ¡Qué grande! Tremendo. Y me das una botellita de botellín. Vale. Ahora subiremos de nivel. Vamos a ver esto. Vale. ¿Qué ha pasado aquí arriba, tío? Estaba rezagado algo ese, ¿no? Este lo tengo, Arboleda Silvanus. A ver. Sí, este lo tenemos ahora. ¡No, no, 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 no! Aborta, aborta. Ojo, ¿eh? Ojo que es... Pero no me ve nadie, ¿no? Ah, bueno, a ver. Aquí no me ve nadie, ¿no? Bueno, graba aquí. Y si vemos que pasa algo, pues... Ponte en sigilo y tal. No puedo ponerme en sigilo ahora, ¿por qué? No me deja, gente. ¿Qué pasa? No sé. No puedo hacer nada. Voy a subir de nivel. ¿Ahora puedo tocar esto? Toque helado. Impacto certero. Vale, todo esto es nuevo. Pero no puedo tocarlo, quiero decir. Conjuros. Bien, bien, esto lo teníamos en un pergamino. Y dormir. ¿Qué, todo esto, tío, nos han dado? Vale. Ah, pero estamos en las subclases. Tenemos que cambiar aquí. Ah, mira, ladrón. Cambia todo, no, no me dan nada. Va a llegar de esto. Los ladrones usan sus habilidades de sigilo y hurto para obtener todo lo que desean, ya sea de una ventana de un tercer piso o de la profundidad de unas ruinas abandonadas. Balconero. Daño por caída reducido, gente. Mano rápida, consigues una segunda acción adicional. Hostias, segunda acción adicional, ¿eh? ¿Eso lo teníamos ya o no? No, no. Puede ser muy útil, ¿eh? Ah, pero es que esto me da todo esto, tío. Pero esto va a requerir sabiduría, ¿no? Claro, es que... No, inteligente, quiero decir. Como los magos, ¿no? ¿O qué? No sé. Muchas cositas me da, pero... Y lo puedo personalizar también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo puedo personalizar también esto. De todo lo que hay aquí. Estas son cositas de mago. Es que no quiero irme por la rama de mago con este personaje. O sea, de magia, quiero decir. Aparte, esto de impacto certero. Esto de mago, gente, no. Yo pensaba que era algo relacionado con lo, con habilidad de arquero, pero... Nah, esto son cosas de mago, gente. Ladrón. Sí, pero no me dan nada, tío. Nada de nada, ¿eh? Yendo por ladrón, no tengo nada, tío. Da igual. Nada. Ya tendremos tiempo de jugar otros personajes, gente.
Este me salta lo mismo. Pero es que no sé si... El problema es que yo no sé si influye la inteligencia para este tipo de... Para meternos en embaucador arcano. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es que en los Divinity necesitabas inteligencia. ¿Ves? Representa la memoria y la capacidad de razonar. Y como resultado, mejora las pruebas de conocimiento y lanzamiento de conjuro de los magos. Claro, no sé, yo... Da igual, que sea ladrón, ya está. Y luego si conozco a alguien, pues esto lo quito del grupo y ya está. Es que no sé si meterlo en embaucador a él, embaucador. Pero es que si luego no va a ser muy efectivo esto, ¿entendéis lo que quiero decir? No sé, tío. Venga, voy a hacerlo con este y ya está. Y que salga lo que salga. Ya está, tomar por culo. ¿No? Ya está. Por hacerlo diferente a mi personaje. Claro. Vale. Conjuros y conjuros preparados. Estos son nuevos. Contorno borroso. Cuerpo se vuelve borroso. Los atacantes tienen desventaja en las tiradas de ataque contra ti. Está guay. Oscuridad. Esto ciega a las criaturas de su interior. Las criaturas no pueden realizar ataques a distancia, hacia ni desde la oscuridad. O sea que lo ciego, pero no puedo tirar a distancia. A ver, dado esas dos. Esto está guay, ¿eh? Te concentras para leer los pensamientos de ciertas criaturas mientras hablas con ellas. Visibilidad. Esta es buenísima, tío, ¿eh? Imagen múltiple. Duplicados ilusorios de ti. Se distraen a los atacantes. Para duplicado aumenta tu CA en 3. Sinceramente no me gusta ninguna de las dos que me han puesto. Ah, mira, flecha ácida, tío. Vale, voy a tirar... Es que todas las cosas que tiene, macho. Esta me gusta, tío, no sé. Y la invisibilidad, me gustan las dos, no sé. Eso mismo. Y luego esto. Requisito, no llevar armadura. Hostia, no tienes que llevar armadura para esto. Bueno, pero puedes llevar una túnica, ¿no? Digo yo. Vale, esta es buena, ¿eh? Para cegarlos, gente. Dormir teníamos. Ya veremos este. Vale, y ahora queda Leisel. Vale, puedo llevar 3 pasivas. Contraataque es buenísimo, ¿eh? Lo tengo que poner. Gastas un dado de supremacía para reforzar la determinación de una criatura amistosa. Que obtienen un 8 hit points adicional. Ataque y empujón. Gastas un dado de supremacía para infligir perforante y puede que empujes al objetivo.
y ataque amenazador. Puede que lo asustes. Bueno, voy a coger contraataque. Cuando falle una criatura al atacarte cuerpo a cuerpo, gasta un dado de supremacía para contraatacar e infligir. Vale. Me gusta. Maestro del combate y caballero arcano. No, no, está de combate. Es que ni lo voy a mirar esto. Gente. Maestro del combate. Esto ha sido rápido. Contraataque buenísimo, sobre todo en un tanque, tío, que hace mucho daño. Vale. Grabo. Moneda de alma. Esta moneda emite unos susurros extraños e incomprensibles que te llenan la mente de furia y desesperación. Me voy. Hasta luego. Vale, pues... A ver si no nos pillan, gente. A ver si no nos han pillado y podemos continuar. Espero que no. No pasa nada, ¿no? ¿Me he podido robar ahí ahora? Yo creo que ha sido el robarle a ella antes, tío. ¿Verdad? Creo. Me da toda la pinta de que ha sido así. Vale, voy aquí a la cueva porque el tío este me ha dicho que fuese a la cueva, ¿vale? ¿Esto lo he mirado antes? Sí, ¿no? Está mirado, ¿no? Bien. Vamos aquí. Y aquí hay más gente. El hueco se llama esto. ¿Este quién es? Aaron. Un enano, ¿no? This grove is kept by Sylvanus's faithful. Sylvanus, filete de Sylvanus, gente. Vale, hablemos con este tío, a ver. Refugees, adventurers, no one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. ¿De verdad vais a cerrar la arboleda Calicanto? Estoy buscando un senador. Directamente. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. Nettie. She should be with the others in the inner chambers. En las estancias interiores. But I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Vale, ¿de verdad que vais a cerrar la arboleda? ¿No? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. ¿Y la gente que hay dentro? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanus guard them as they continue their travels. Hágate decir que la región está plagada de monstruos. No sobrevivirán sin ayuda. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. ¿Qué vendes? Just some bits and bobs I no longer need. Vale, tiene todo el tío. Vale, esta fecha nos pueden venir bien a los arqueros, ¿no? O sea que son mucha pasta, tío. Tenemos muy poquita pasta. Vale, podríamos vender cositas y hacernos de cosas, ¿no? Ya que estamos aquí. A ver, arco de goblin. ¿Cuánto me da? 8 pavos, venga. Esta antorcha no la uso. Bueno, la antorcha quédatela por si acaso, solo tengo una. Mierda. Vale. Esta espada larga. Ah, mira, el marcial. El arco que hemos pillado. Ah, no lo he pillado porque al final no lo he robado, ¿eh? Lo puede llevar Leithel porque tiene marcial, creo. No sé si ir a robarlo, tío.
Ay, estamos sacando aquí un dinerico, ¿eh? Pues fijaos todo lo que tengo guardado, ¿eh? Tenemos guardado un montón de cosas, ¿eh? En el campamento, tío. Vale. Esta moneda, tío. Tenedor de metal. Bueno, yo creo que de momento 140, ¿no? Vamos a... Vamos a que hay pasta, ¿no? Balanceamos con este. Y ahora negociamos. Trato hecho. Yo tengo 400 monedicas, gente. Y... Hostia, pociones de curación. Pociones de curación, ¿eh? No tenemos ninguna, tío, para los combates, ¿eh? Rain Dancer. Bailarín en la lluvia o algo así, ¿no? Arma a dos manos. ¿Qué vale esto? No lo estoy mirando. 100 pavos. A ver, ¿puedo cambiar de personaje, por favor? Que quiero ver. A ver. Joder, la compara con el mío. Crea agua esto, ¿eh? Es que no se parece útil. Vale, a ver, ponte que se ponga ella. Es que está hablando ella, claro. Pero no puedo hacer que hable este ahora. Ha acabado la transacción, ¿no? Bueno, no sé, tío. Claro, es que comercia él, ¿veis? Pero lo que ponga lo compara con lo de él. Bueno, a ver, aquí está su bastón, lo puedo ver. 1 de 6. Bueno, no, no. Este es a dos manos. Y este es también a dos manos, ¿no? Sí. Lo voy a comprar. Sí. Lo voy a comprar porque. A ver, solo vale 100 pavos, ¿no? No, 240. Aquí ponía 100 pavos, tío. ¿Qué es el precio de la venta o qué? No entiendo esto. Pues le ponéis 100, gente. ¿Estamos tontos o tontos? A ver. Examinar. Vale, lo examina y lo mete aquí, gente. Esto está más bugueado que yo. Mira, lo voy a examinar antes. Hostia, vale. Y ahora se me ha ido la mierda el... Se ha vuelto a buguear el juego. Crasheo, gente. No, ¿sabéis qué digo? Mira, lo voy a dejar aquí. Y mañana seguimos desde aquí, sí, porque llevamos ya más de una hora. Así que nada, pues espero que hayáis pasado un buen ratito. Y nada, me voy. Y mañana más. Mañana continuamos desde aquí desde el hueco. Hablamos con toda la gente, porque aquí hay gente con la que hablar. Y ya cuando hablemos con todo el mundo, pues ya nos dirigimos hacia el centro de la arboleda, ¿no? A hablar con el pavo este que tenemos que hablar. Así que nada más. Hasta mañana, saludos, chao, chao.